Muy bien, y vamos en el compás 5. En el compás 5. Vamos a continuar. 6, 7, 8. Compás 9, 10, 11, 12. Aquí vemos en el compás 12, blanca con puntillo y negra. Para mano izquierda, mano derecha, silencio de cuatro tiempos. Observamos en toda esta composición ligaduras. O sea que no se alza la mano para pasar de un compás a otro, se conserva la ligadura. No se tocará, solo se hace el legato para las notas. Vamos. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Perdón, compás 8, 2, 3, 4. Vamos al 9, mano derecha. Re, dedo 5, sol, dedo 1. Y es staccato. Y se toca piano. Volvemos. Cuatro. Compás 17 al 20 será así. Re, do, si, sol, la, do, si, la, sol. Otra vez. Vamos a ir diciendo el texto. Los pequeños indiecitos danzarán. Todos juntos ronda formarán, con fogatas
las fiestas celebrarán y con ritmos se acompañarán. Se llama danza india y se toca vivamente. Recordar la postura, sentados con pies sobre el piso y la espalda recta, sentados al borde de la silla, la posición de los dedos para interpretar y los brazos distantes, los antebrazos, conservando la distancia de la silla al teclado. Volvemos. Tomar aire, respirar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, perdón. Un, dos, tres, cuatro. 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 En el compás 13 hay un forte, se toca forte. Compás 9, piano. Muy bien, vamos otra vez diciendo los nombres de las notas. Son cuatro tiempos para mano derecha, clave de sol, mano izquierda, clave de fa. Vamos con otro sonido. Son silencios. Toquemos con otra. Un, dos, tres, cuatro.